Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo que no hice nunca. Fue muy repetitiva esta pregunta en todas mis lecturas privadas, así que bueno, creo que viene bárbaro para este momento, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿terminó definitivamente la relación o volveremos a hablar? Bien, si estás buscando una respuesta del universo, de algún ser ascendido o eso que necesitas escuchar, quédate en este interactivo. Estamos estrenando un nuevo paño, la verdad que me encanta, es un regalo que me hicieron y está espectacular. Estas manos con los elementos, la verdad que, bueno, muchas gracias por este regalo. Y vamos a empezar. Opción 1, vamos a usar tarot viceversa. A ver qué podemos usar. Voy a mantener los elementos que vengo usando seguido porque creo que quizás vos tenés una conexión con ese elemento y bueno, o el deck. Elegí lo que la intuición te marque, ¿sí? Primera opción, viceversa, flor de loto. Segunda opción, hoyo zen, caracoles. Y la tercera opción, Nefertiti egipcia. Tómate unos minutos, fíjate qué querés elegir. Puedes elegir las tres si querés. Lo que te diga la intuición va a estar bien porque va a ser lo que está divinamente guiado para que escuches, ¿sí? Vamos a empezar con la opción 1, dejamos las otras opciones. Mientras quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O podés seguirme en mi fanpage de Facebook, que somos ya más de 45 mil seguidores. Estoy súper feliz. Así que te invito también, Supernova Tarot. O me podés seguir en Instagram, arroba supernova-tarot. Te espero en mis redes sociales, donde siempre subo interactivos para que tengas respuestas. Bueno, vamos a empezar. Bueno, como siempre, compartí mi video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Okay. Acá se me filtró una egipcia. Vamos aquí. Opción 1. Vamos a preguntarle al tarot, opción 1. ¿Terminó definitivamente la relación? ¿O hablaremos de nuevo? Volveremos a comunicarnos, o esto ya es un cierre de ciclo, un pasar de página. Agarramos siempre de manera aleatoria. Vamos a sacar muchas cartas, así tenemos mucha, mucha data. Ok. Listo, bien, se ve bien, se ve perfecto, me encanta este paño, la verdad que hace un contraste espectacular. Las cartas viceversa se las recomiendo porque tienen una data increíble, es una mezcla de egipcias y Rider White y sí, claramente vamos a tener mucha, mucha data. Opción 1. A ver, vamos a meditar un poco con las cartas que salieron para las chicas del curso de tarot. Acá también tienen para poner una pausa y ver las cartas que salieron y bueno, sacar una conclusión, que es la idea, ¿sí? Vamos a ver si esta persona terminó definitivamente la relación o si va a haber una comunicación pronto. Bueno, déjame decirte que esta persona se fue con dolor, ¿sí? Esta persona tomó la decisión de irse porque sintió que las cosas no eran recíprocas, sintió que no era un ida y vuelta y se fue. Estando involucrado sentimentalmente, ¿sí? Dejó todo el amor en el pasado, tratando de sanar de esta manera. Es como que, bueno, uno dice, bueno, quiero sanar, quiero sentirme bien. Bueno, es lo que está haciendo, la distancia. Siente que, bueno, va a ser lo mejor, ¿bien? Veo que es un no, no es un definitivo, que hace una conexión. Así que si se terminó definitivamente la relación, perdón, si se terminó es un sí. Se terminó como la proyectaron hasta el día de hoy.
Si más adelante van a volver a conectar, también es un sí, ¿ok? Van a volver a hablar de nuevo. Así que no se terminó y no es que dejaron de hablar. Es momentáneo. Creo que es el momento de que entiendas que este parate que están viviendo es importante. Que hay dos opciones. Una, evolucionar, upgrade. Y la otra es, no sé, ir al olvido, darse por vencida, por vencido, ¿ok? Esta persona te sigue esperando, quiere que la busques, quiere que la busques. Muchas copas, acá hay muchas emociones, sentimientos, todo junto. Creo que lo más importante también, déjame decirte, miren, miren este ser ascendido. Son dos personas iluminadas, pueden ser dos magos. Y se ve acá que una de las partes se siente traicionada. ¿Sí? Como que, bueno, hubo una traición. Pero no veo acá infidelidad. Sino que esa traición puede ser, ojo, puede ser infidelidad también, ¿sí? Pero que esa traición puede ser que no cumpliste sus expectativas. Y eso de no cumplir las expectativas realmente es pesado, es fuerte y puede sacar de onda a cualquiera, ¿sí? Uno quizás conoce a alguien que tiene las expectativas de, no sé, irse a vivir con esa persona, que estén juntos, que tengan hijos. Y bueno, quizás eso no tiene nada que ver con esa persona que conociste. Esa persona quizás no quiere saber nada con ese tema. Sí quiere estar con vos porque te elige como individuo y como compañía momentánea, en un momento o en una situación. Pero bueno, cuando no, a ver, cuando las expectativas son diferentes, es difícil que uno conecte, ¿sí? O te amoldás a esa persona o, bueno, buscas expectativas por otro lado. Y creo que esta persona se siente traicionada por eso, por no poder haber cumplido sus expectativas y por sentir que, bueno, confió y apostó en algo que claramente no se dio porque no compartían la misma visión, ¿sí? Pero tiene fe de que vas a regresar y te está esperando y quiere que te comuniques. O puede ser una lectura espejo, ojo. Porque me han escrito en algunos videos, en los comentarios, que se sienten identificados como en primera persona. Y está bien, está bien. Esta persona se fue porque se sintió traicionada. Y si vos te sentiste traicionada y te sentís o traicionado y sentís que esto es para vos, bienvenido sea. Tomá lo que es para vos y que lo demás vuelva al universo. Porque es para otra persona más. Es una lectura general y es imposible conectar con tanta precisión. Si ¿sí? En el caso de que quieras una lectura personalizada con tu nombre completo y fecha de nacimiento, puedes ingresar al video que, bueno, abajo en las características y en la descripción están mis datos para que se puedan comunicar y averiguar los aranceles, ¿sí? Bueno, dicho esto, déjame decirte entonces que en cuanto a la respuesta que le estamos pidiendo al tarot, si terminaron definitivamente la relación, es un no. Sí, lo que vivieron, eso ya es parte del pasado. De ahora en más habrá que ver si vuelven a conectar, ¿sí? Eso es otro tema para otro interactivo. Y en cuanto si van a hablar de nuevo, también me sale que va a haber comunicación. Así que no está nada perdido aquí. Lo más importante es que hay veces que uno tiene muchas expectativas en algo, bueno, bajarlas un poco, centrarse en la situación, en lo que hay y bueno, claramente dejar todo en manos del universo, que hay cosas que bueno, uno no puede controlar y confiar en el universo, no es lo que voy a decir. También esta carta creo que va a ser la que va a quedar arriba de todo, porque acá me sale el as de copas invertido, ¿sí? Miren cómo es. Si hubiese salido así, yo les decía, ustedes se van a arreglar, se van y listo. Están todas las cartas de espaldas, todas. Entonces es algo que esta persona en este momento, por más que tiene sentimientos y te ama,
porque seguís estando, sos su flor. Decide la mente y no el corazón. Es un tema mental. Opción 1, la verdad que es una lectura que está muy ligada a lo emocional. Y estoy viendo acá realmente una llama alma gemela. Que bueno, las llamas y almas gemelas no son color de rosas. Justamente son llamas y almas gemelas que van a venir a tu vida para enseñarte mucho y que aprendas muchísimo. Claramente no estás aquí en este plano solo para levantarte todos los días a las 6 de la mañana, ir a trabajar y volver a las 8 de la noche a tu casa, ¿sí? Hay más. Así que bueno, opción 1, ya te dije tu respuesta. Vamos con la opción 2. Vamos a dejar arriba esta cartita. Muy bien. Opción 2, Osho Zen. Caracoles. ¿Terminó definitivamente la relación? ¿O vamos a hablar de nuevo? Estas las leo al derecho. Bueno, ya estoy empezando a canalizar algunas cosas. Por ejemplo, el orgullo es la palabra que se me viene enseguida en la mente. Bueno, súper claro. Acá alguien está sufriendo un montón. Creo que una de las dos partes tiene un apego emocional súper grande, opción 2, y creo que lo mejor para la opción 2 es soltar. Sé que estás arrastrando esa energía del pasado, tanto vos como tu expareja. Creo que es momento de soltar para los dos. Soltar no significa olvidarse, tirar la tierra abajo de la cama, no sé, deshacerse de todo, no. Soltar lo malo, lo que te hace mal, lo que te angustia. No puedes levantarte todos los días a la mañana con angustia por una persona, porque en realidad eso no pasa, la angustia es por uno mismo. ¿Bien? Y la energía es re importante, si no crees en la energía. No sé qué decirte, si pensás que solo somos piel y huesos y órganos, bueno, claramente falta mucha instrucción espiritual. Y esta persona entiende que cada uno tiene su energía y no están en la misma sintonía, no están en la misma vibración, ¿sí? Si sentís culpa por alguna situación, déjame decirte que también te saques esa culpa de encima. Que hagas paces con vos mismo, con vos misma y sigas adelante, ¿sí? El hecho de que esto no haya funcionado es por algo, o tuviste que aprender algo muy importante de vos mismo, vos misma, o claramente no funcionó y hay que seguir adelante, ¿sí? Los fantasmas del pasado tienen que quedar allí. Es hora de que abras tu camino como individuo que sos. No veo acá realmente ganas de tu expareja o tu persona especial de un regreso o una llamada. Si es alguien que conociste, déjame decirte que esta persona está en otra sintonía. Y si es alguien que, bueno, fue parte de tu vida, si preguntamos al tarot, ¿terminó definitivamente la relación? Es un sí. Y si van a hablar otra vez, es un no, ¿ok? Se ve que, bueno, cada uno está por su lado. Igualmente piensan el uno con el otro. O sea, se ve que hay pensamientos, hay situaciones en las cuales se recuerdan. Pero de ahí a tener la acción de buscarse,
Por lo menos en esta lectura no salió, ¿sí? Como dije, si querés algo más preciso, te recomiendo que te hagas una lectura personalizada, ¿sí? Abajo en la descripción están mis datos para que puedas consultar los aranceles. En el caso de que estás esperando constantemente todos los días que esta persona regrese, la pregunta sería la siguiente: ¿cuánto más vas a esperar y cuándo vas a decidir ser feliz? Porque la felicidad, mis amores, lamento bajarle las expectativas, pero uno tiene felicidad cuando es feliz con uno mismo y puede compartir esa felicidad. Cuando buscamos gente para ser feliz, estamos tapando huecos que claramente no sirve de nada, son huecos, ¿ok? Bueno, se ve que bueno, esta opción fue como más cortita y al vuelo, porque acá lo que te está pidiendo el tarot o te está diciendo como mensaje es que sanes, que empieces con el duelo, sanes y te deshagas de esa energía del pasado. Que después vuelvan a conectar al futuro, puede ser, ¿por qué no? Pero si conectas al futuro con alguien trayendo toda esa energía del pasado, le vas a sumar 20.000 años a esa nueva relación cuando tendrían que empezar de cero, ¿sí? Bueno, opción 1, perdón, opción 2. Sí, terminó definitivamente. Y si van a hablar de nuevo, es un no. Por lo menos por ahora. Está. Dejamos la opción 2. Vamos con la Nefer. Nefertiti. Opción 3, Nefertiti. Cómo me gustan las cartas egipcias. Bien. Bueno, esta lectura general, este video de lectura general es para todos los signos del zodíaco y para mayores de 18 años. Muy bien. Bueno, opción 3. Acá hay otro panorama. Bien, muy diferente. Terminó definitivamente la relación, es un no. Y si van a hablar de nuevo, es un sí. Se nota que esta persona está reenganchada. Y por más que haya pelea, drama y situaciones, es como un ida y vuelta, un círculo, un boomerang. Bien. Están un tiempo bien, un tiempo mal. Y veo varios escenarios con estas cartas, ¿sí? Uno de los escenarios es que, bueno, tuvieron un impasse de unos días, pero van a volver a hablar, que es una pelea momentánea, ¿sí? Si es una persona que estás conociendo, déjame decirte que esta persona tiene interés con vos, tiene mucho interés, así que es muy probable que muy pronto tengan algo. Y si es una expareja, no es expareja, van y vienen. Acá no hubo un corte definitivo. Se ve que, bueno, en este momento están atravesando el momento de crisis. Y bueno, es cuestión de que alguno de los dos use un poco más la cabeza y pueda tomar decisiones de manera más objetiva. Acá se ve claramente que, bueno, es un tira y afloje. Van y vienen. Quizás hasta una de las partes no es expresiva emocionalmente como tendría que ser. Hay que ver, ¿no? Cada persona tiene su historia. Claramente uno cuando tiene una pareja proyecta su historia personal desde niño, niño y niña. Y si vemos acá, se ve que hasta quizás hay excesivos celos. Ya. Hasta les podría decir injustificados. Y esos celos quizás se transforman también al tema del control,
de querer tener control sobre la otra persona. Así que la opción 3, no veo acá que esto ya sea como para decir pasar páginas. Se ve que el universo quiere insistir en que ustedes estén juntos. El tema es el siguiente, ¿vas a volver a encarar esta relación cuando te arregles, que va a ser seguro pronto, de la misma manera? Tendríamos que analizar lo siguiente. ¿Proyectamos la relación de nuevo así, con esa toxicidad? ¿O la proyectamos diferente? ¿Nos podríamos realmente llevar a una grata sorpresa si decidimos hacer sanidad interior y ver como que el universo nos da otra oportunidad cuando vuelve esta pareja, no como que es algo normal? Bueno, me he perdido si ya va a volver. Un día no va a ser así. Un día uno se pelea y esa persona no vuelve más. Entonces, proyectar como algo realmente, bueno, tuve esta oportunidad, vamos a sacarle provecho. Eso sería lo que me muestran estas cartas. Tomar la situación con más madurez y animarse a sanar. Es difícil. No es fácil y no es un trayecto cómodo, pero una vez que lo haces ya te liberás de todo. Y bueno, acá se ve que hay sentimientos, hay emociones aún mutuamente. Como dije, si es alguien que estás conociendo hace poco, veo mucha onda y creo que muy pronto van a conectar, muy pronto va a haber algo, algo va a pasar, ¿sí? Y si te peleaste hace poco, que seguro fue así. Tenés fe que de pronto te vas a reconciliar y el tema es cómo te querés reconciliar. ¿Igual o mejor? A evolucionar, opción 3. Me encanta esta lectura, la verdad está buenísima, me encantó. Yo conecté con una de las opciones, pero uff, súper. Opción 3, te vuelvo a decir, claramente no terminaste esta relación y van a hablar de nuevo. Muy bien. Bueno, familia Supernova, espero que les haya gustado este paño. A mí me encanta cómo se ve. Estoy acá con la compu y la verdad que se ve muy, muy bueno. Muy prontito voy a subir otros videos y gracias por el aporte que hacen en el canal. Gracias a mis moderadores, moderadoras y a toda la familia Supernova. Les mando un beso enorme. Hasta luego.